Hey colegas, aquí Kylen y feliz año nuevo para todos. La verdad es que, como siempre se dice, año nuevo, vida nueva. Espero, en mi caso, que así sea, porque el 2015 para mí ha sido el peor año de mi vida. Ya lo dije en un vídeo, y espero que este 2016 sea, no el mejor, pero que al menos sea algo mejor. Porque si va a ser peor que este año, o sea, que el 2015... madre mía la que me espera. Pero bueno, vamos a hablar de cosas buenas que son lo que tiene el año nuevo. La verdad es que yo el año pasado, el 2015, me puse unos propósitos, los cuales no he cumplido ninguno, ¿vale? No he cumplido ninguno y me he marcado ponerme como propósito, por así decirlo, otra vez, esos que me puse. Así que desde el mismo día, o sea, desde hoy mismo me voy a poner a ello como cosa mala. Voy a no dejar de cumplir los objetivos que tengo, por así decirlo, en este año, ¿vale? Aunque eran del año pasado, pero ¿qué le vamos a hacer? Vamos a darlo todo, vamos a tener que luchar en esta vida. Hay que luchar, lo digo por vosotros mismos también, que hay que luchar en todo. No os acobardéis con nada, si queréis hacer algo para el bien, ¿vale? Para el bien de vuestras vidas, no para algo que a la larga os vaya a perjudicar, es mejor no hacerlo, ¿vale? Algunas veces hay que tomar consejos de adultos, de amigos y demás, y pensarlo bien antes de actuar las cosas, y así no fallar. Este vídeo va a ser cortito porque lo que quería era felicitaros a todos, que ya que gracias a vosotros, gracias a ti, tú, el que estás ahora mismo escuchando esto, estoy yo aquí en YouTube, sigo aquí en YouTube gracias a ti. Y por ello yo, para agradeceros, voy a intentar este 2016, iba a decir 2015, ya es la manía, voy a intentar dar lo máximo de mí en YouTube. Voy a intentar mejorar los vídeos, mejorar con vosotros mismos. Voy a intentar, pues, tener más feeling, por así decirlo, con vosotros. Voy a estar más activa en Twitter, voy a estar contestando más comentarios, intentando que vosotros estéis cómodos también en el canal y yo también esté cómoda, y así haga todo mejor, con más ganas y más motivación. Porque realmente en la vida lo que nos mueve a todos es la motivación. Si perdemos la motivación de las cosas, al final nos quedamos deprimidos. Es que es así, si no tenemos nada en la vida por lo que luchar, nos quedamos deprimidos si no hacemos nada. Y la verdad es que es muy triste eso. Lo sé porque algunas veces me ha llegado a pasar de que perder toda motivación alguna en todos los sentidos, ¿vale? No en ninguna rama. Y te quedas muy, muy mal. Así que por eso os digo que nadie os quite la motivación. Hacer todo lo que queréis hacer, luchar por vuestro sueño este año, darlo todo. Y no es el objetivo, sino hacer un camino. Aunque sea difícil el camino, aunque sea lleno de obstáculos y muy casi imposible, en serio, si os lo proponéis y hacéis las cosas que realmente queréis y luchéis totalmente por ello, yo creo que si es así, con esas condiciones, no hay nada imposible. Así que, ¡feliz año nuevo! Y espero que este 2016 sea un buen año para este canal y para todos vosotros y para mí. ¡Hasta la siguiente! ¡Agur!